The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing. Life is perfect. Esta semana, amigos míos, estamos en La Laguna, pasando fresquito porque estamos en la parte alta. Estamos ahora mismo, de hecho, en el mirador de la Cruz del Carmen. Vamos a irnos por la zona de Anaga. Vamos a partir de aquí, dar una vuelta durante una hora en la parte alta del municipio tinerfeño de La Laguna. Vamos a pasarlo de maravilla y vamos a enseñarles también, lógicamente, la rica gastronomía. O sea que prepárense porque ya pasamos a pasar frío aquí en La Laguna. Hasta ahora. Estamos ahora mismo, como les comenté, amigos míos, en la finca Saroga y vamos a hablar con Beatriz Cabañas, que aparte de que es una guapísima mujer, súper simpática, es la encargada de que vengan aquí, se casen, lo pasen bien, se queden a dormir, tengan una cena espectacular, una fiesta por todo lo alto y encima a muy buen precio. ¿No es así, Beatriz? Sí, la verdad que Finca Saroga es un sitio especial porque tiene alojamiento, no tiene límite de horario, está muy bien situado, justo en el kilómetro 38, detrás de la montañeta, colindando entre el puerto y los Ralejos, y la verdad, Omar, que es un sitio, pues uno de mis preferidos, porque tiene unas ventajas muy buenas para este tipo de eventos, para bodas. Y tienen ustedes salones bien preparados, montan unas mesas espectaculares, muy bonitas, eso hay que decirlo, ¿eh? Sí, bueno, aparte del enclave, que es fundamental a la hora de organizar una boda, sobre todo por lo que desea el cliente sobre todo te dice qué es lo que quiere. Pues no, quiero estar bailando hasta las 5 de la mañana, quiero estar en un ambiente familiar, quiero tener alojamiento. Pues por eso es lo primero, tenemos que empezar con una boda por ahí. Ya después la decoración y todo va detrás. Y sobre todo el servicio que ofrecemos aquí, que nos adaptamos muchísimo a lo que es el cliente. O sea, casi, absolutamente todo, casi. Sí, hacemos todo. De todo. O sea, nosotros hacemos maestro de ceremonias, se celebran aquí las ceremonias, los chicos y las novias se maquillan, viene un estilista, yo les coordino. ¿Viene un cura? No, los curas, bueno, he tenido dos bodas religiosas, pero no vienen. Yo tengo mis maestros de ceremonia, o a veces viene el alcalde, o algún conocido, un escritor, un periodista. Tú mismo podrías hacer yo un buen maestro hacer de ceremonia. Sí. Si quieres un día, yo te explico. Yo te explico y un día la hacemos juntos. Perfecto, perfecto. Yo la coordino como las típicas ceremonias famosas americanas que salen en las películas. Ah, sí, que después todo se pone a cantar, ¿no? En plan gospel, ¿no? No, aquí hemos tenido tambor del hierro y cosas de esas. Ah, ok. Pero no, eso sí es verdad que de negros no. Pero vea, el tema de, aparte de los negros, el tema de maestros ceremonias, o sea, yo puedo decir, los declaro marido y mujer, ¿no? Sí, a mí la última frase que más me gusta es: os declaro amantes para toda la vida. Pues mira, bonito también, ¿eh? muy fino. Sí. Amantes para toda la vida, amantes, sí. En fin. Vea, vamos a hacer un recorrido por la casa, que me encanta. Sí. ¿Ah? Vale, pues empezamos, bueno, tenemos dos parkings, subimos, tenemos una zona destinada o bien para el cóctel o bien para las ceremonias civiles, y después en verdad todo lo que se suele pasar es aquí en el patio canario, que está rodeado por todas las habitaciones. Y aquí es donde se desarrolla en verdad todo el evento. Ajá. Tenemos la suerte que en verano pues muchas veces podemos hacer los banquetes bajo las estrellas y la luna. Hemos tenido noches espectaculares y cuando no o el cliente se siente más seguro, pues ponemos carpas diferentes. Perfecto. Tenemos las Royal, que son más elegantonas, diáfanas, las Dos Aguas. En fin, que nos adaptamos según tenemos muchos extranjeros que vienen a casarse aquí. Y sobre todo el servicio que damos. Y las mesas, diferentes estilos de mesas, redondas, alargadas. Sí, ¿no? Eso sí, aunque las más elegantes siempre son las
Las redondas. Las redondas. Siempre, ¿y eso siempre? ¿Por qué? Porque son más cómodas, puedes hablar mucho mejor y bueno, yo me encanta la energía, pienso siempre que fluye todo mejor. Ajá, si es perfecto. Sí, me encantan. Y bueno, la decoración y todo eso, hay miles de... Nosotros trabajamos además con el losero y tenemos miles de, vamos, de vajilla, de cubertería, que eso todo lo elige el cliente. Pero sobre todo, yo me baso mucho lo de las bodas, la decoración y todo, eso es fundamental. Igual que la música, las velas, pero sobre todo el servicio y quién tienes detrás de tu boda. Que no falte nada, que tú estés desentendido ese día y que no falle nada. Y muy importante, las famosas croquetas que ponen aquí en Finca Saroga. ¿Notarías que es verdad? Bueno, es una pena que no nos ha podido acompañar hoy Berna, que es nuestro jefe de cocina. No importa, pero están buenísimas las croquetas. Bueno, después vamos a comer algo que traemos, pero bueno, la croqueta es un aperitivo que nunca falta en una boda, porque gusta, y como llevamos una vida un poco ajetreada, nadie hace croquetas caseras ya. Ajá. Entonces vienen a las bodas y comen croquetas caseras, buenísimas. La pregunta del millón, ¿tú conocerás por casualidad a Beatriz Cabañas? Sí, la conozco desde hace 42 años ¿Y ya. ¿Y qué tal? Buena gente, ¿no? Bien, hombre, intento hacer lo mejor posible como persona y como trabajadora. Uh-huh. La verdad que ahora ya en serio siempre me he dedicado a la hostelería, llevo 20 años, y sobre todo yo creo que se me caracteriza porque empatizo mucho con el cliente, adoro mi profesión, y si es verdad intento siempre trabajar muy personalizado. Es decir, tener la empatía, que el cliente me diga, Beatriz, quiero esto, y estar siempre pendiente de ellos, porque esos días las emociones se ponen nerviosos, ahora con los horarios lo llevan fatal, entonces pues siempre estoy a su disposición y sobre todo ese día, tranquilizando y que no pase nada y que todo esté en orden, claro. Ajá. Que yo trabajo con un jefe de cocina, con mi maître, servimos cada mesa, lleva su camarero, nada de avalanchas como se suele servir, no, nosotros, yo como me educaron en Suiza, cada camarero su mesa. Y que si el cliente está tomando Coca-Cola cero, que siga tomando Coca-Cola cero y no tenga que llamar a otro camarero para que se lo lleven. Y yo pendiente a que todo funcione, claro. Pues mira, tú me ves corriendo por un lado y para otro, pero con cara de tranquilidad ese día. Perfecto. Ya lo saben, tomen nota todos, absolutamente todos. Finca Saroga está en el norte de Tenerife para sus bodas, sus bautizos, sus comuniones, fiesta. Sus divorcios, fiestas. Tenemos muy buenas fiestas aquí. El sábado que viene hay una buena fiesta. Pues mira. Ego. Y aparte de eso, Beatriz Cabañas, que le hace todo magníficamente bien. Beatriz, gracias por acompañarnos. ¿Ah? Y dame un besito, mujer. Acércate un poquito. Ay, seguimos viajando en Canarias hasta ahora. Estamos en la parte alta de la laguna y se nota que tenemos calor, hace mucho calor aquí en la Cruz del Carmen. Tenemos un mirador aquí a la derecha que es un espectáculo y vamos a hablar con Geray Rodríguez, que es el concejal de turismo del Ayuntamiento Lagunero, pero recordarles que es importante, tomen nota, que para llegar aquí, la forma más rápida, cómoda, segura, económica y fabulosa es con Sicar. Ya lo saben, vehículos de todas las marcas, todos los modelos, unos precios alucinantes. ¿Qué les digo yo? O sea, es que la verdad que tienen Sicar en todas partes de Canarias, aeropuertos y puertos, ya lo saben, tomen nota, Sicar para moverse por las islas, Sicar, ¿o no, Geray? Mira, a ver, por ya favor. Lo sabes que yo no tengo carne de conducir todavía, pero el día que lo tenga y tenga que viajar a otra isla con Sicar, por no favor. Hay duda, vamos, ¿dónde por voy a ir si no? Por favor, antes de que te compres el coche, pues ya teniendo coche pues no hace falta, pero si ya te lo vas a comprar, te lo compras en Orbegame. Mira, lo tienes todo pensado, vamos. Efectivamente. Y ya hablaremos más adelante. Total, tome nota, Sicar. ¿Y Geray, cómo estás? ¿Bien? Muy bien, con bastante frío, pero vamos, parece que la mañana se ha mantenido. Pero nada. Vienes de Londres, hombre. La verdad, ahí sí hace muchísimo más frío, vamos, haciendo una evaluación de cómo ha salido la World Travel Market, que es la principal feria de turismo del mundo, conjuntamente con Fitur, y vengo bastante esperanzado porque hay síntomas bastante claros de que el turismo inglés, que tenemos que tener en cuenta que el Reino Unido es el principal emisor de turismo hacia nuestras islas, se está recuperando. Solamente entre enero y septiembre del año 2013 han llegado a nuestras islas en torno a los 2.700.000 británicos, y al final yo creo que es un elemento bastante reflexión y de bastante importancia, ¿no? Yo creo que estamos ante un buen año turístico, yo creo que van a venir mejores, y al fin y al cabo el turismo es el único motor que va a arrastrar en una situación de crisis económica como la que nos encontramos, pues arrastrar de
de otros mercados y poder ayudar a salir de esta pavorosa crisis, ¿no? Y efectivamente, y además que también los datos son importantes con vistas a la próxima edición de Fitur en Madrid. El próximo año, datos importantes, que Fitur va a crecer, más participación, más países que se integran en la feria y, por supuesto, más empresas. O sea, que va a ser una cosa también muy, muy, digamos, favorable para el turismo en las islas. Yo creo que es esencial que la Laguna, vamos, yo hablo de lo que me toca, vamos, aunque algunos compañeros dicen, contra, qué egoísta, yo vengo a hablar aquí como de mi libro, ¿no? Pues yo vengo a hablar de la Laguna. Yo creo que es esencial que la Laguna esté presente en los principales mercados turísticos, en los principales mercados emisores. Por eso hemos estado en otras ocasiones en Fitur, hemos estado este año en la World Travel Market, el próximo año estaremos en la ITB de Berlín, y al final lo que tenemos que promocionar es lo que tenemos y llevarlo donde nos quieran escuchar, ¿no? Y no te olvides de Fitur también, el próximo año. Por eso te digo, que allí nos vamos a encontrar, además. Te perseguiremos, y tal, y así. Oye, ya estamos ahora mismo, no en Fitur, pero sí en la Laguna, en la Cruz del Carmen, delante de una palmera preciosa, un mirador que tenemos aquí a la derecha espectacular, como he dicho. Un poquito más allá hay un sitio en el que se toma un buen vino y se come un espectacular escaldón de gofio, pero eso ya en otro momento. Geray, estamos en una zona mágica, que es el Parque Rural de Anaga. Como decía la canción, háblame del mar marinero, pero en esta ocasión háblame de Cruz del Carmen, Geray. Estamos desde luego en uno de los lugares, yo creo que más mágicos que tiene la isla de Tenerife, ¿no? Siempre me habrás escuchado, yo lo repito reiteradamente, que San Cristóbal de la Laguna no solamente es conjunto histórico declarado bien patrimonio mundial, tenemos también una zona de costa, toda la comarca nordeste, con pueblos Bajamar, La Punta, Valle de Guerra y de Tejina. No podemos competir en sol y playa como otros destinos de la isla, tampoco queremos. Y sí tenemos también un parque rural de Anaga como este, que es una auténtica joya del terciario, con vegetación que se encuentra prácticamente extinta en cualquier lugar del mundo, salvo en la Macaronesia, en La Palma, en Tenerife, en La Gomera y un poquito en El Hierro, y que tiene caseríos tan importantes como Chinamada, El Batán, Las Carboneras, Vejía, y le confiere a todo el municipio de La Laguna pues un sabor y un color que es lo que le caracteriza, ¿no? Y estamos exactamente en la Cruz del Carmen. En toda Anaga hay muchísimas zonas que tienen el torpón de cruz de por ejemplo, donde nos encontramos aquí arriba, la Cruz del Carmen. La Cruz del Carmen, la Cruz de Taborno, la Cruz de Taganana, hay muchísimos sitios, ¿no? Porque especialmente los cruces de caminos como lo que nos encontramos, pues se colocaba una cruz, porque era la creencia religiosa de la época, especialmente porque eran lugares de descanso en donde podían haber altercados, donde podían haber robos, pues se ponía la cruz para proteger. También, como en una zona en donde se hacían intercambios comerciales, pues estaba muy bien que este símbolo católico y cristiano se encontrara presente para bendecir a todas las transacciones comerciales, ¿no? Y también, fundamentalmente, porque la creencia popular se creía que en los cruces de camino se podía esperar el diablo, ¿no? Ajá. Y al final había que bendecir el lugar de esta forma, ¿no? Cruz del Carmen ha constituido en Anaga el principal nudo de comunicaciones, porque es aquí, en este pequeño punto, en donde se concentran los puntos que vienen de todo el Parque Rural de Anaga, de todo el macizo de Anaga. Nos encontramos, por ejemplo, el Camino de la Cumbre, ¿no? En donde todos los pueblos, desde Chamorga, Taganana, pueblos de Santa Cruz y pueblos de La Laguna, ¿no?, se encontraban en la cumbre, camino hacia aquí, hacia la cruz del Carmen, aquí arriba y tal, y de ahí seguían su camino a través del Llano de los Viejos hasta el Valle de las Mercedes y su destino, que era La Laguna. Pero también viene el camino que viene de Los Batanes, también viene el camino que viene de Chinamada, de Taborno, de tantos sitios, ¿no? Es un lugar clave. Uy, la verdad que está precioso, sinceramente, y el tiempo nos acompaña. Ahora se está despejando un poquito, aunque todavía hace frío, se está despejando. Esta mañana cuando llegamos estaba todo cubierto y hacía bastante fresco. De hecho, estamos, digamos que a lo Indiana Jones prácticamente, por el día, les digo, la temperatura que estamos ahora mismo disfrutando en esta zona de la laguna se llama Cruz del Carmen. Cruz del Carmen, ya está más que aprendido, ¿no? Cruz del Carmen, Cruz del Carmen. Y hablando de la laguna, hablando de Cruz del Carmen, y yo al principio les contaba el tema del vino, donde puede tomar un vino espectacular, buenísimo, con unas buenas carnes riquísimas, unos mojos estupendos, un ambiente fenomenal, en plena laguna, es el Bodegón Viana, en la calle Viana de la Laguna, no se olviden, Bodegón Viana. Tienen menú para estudiantes, tienen toda clase de carnes, tienen toda clase de vinos, de Rioja, Canarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la amabilidad del personal y, por supuesto, el ambiente de toda la vida del Bodegón Viana. Tomen nota, en la calle Viana de la Laguna, Bodegón Viana, ¿o no? Muchas veces. Por favor. Muchas veces me has visto por ahí, vamos. Yo te he visto. Nos hemos visto más de una ocasión. Y se pasa bien, ¿eh? Se pasa un buen rato en compañía de los amigos, ¿no? Ajá. Con productos de muy buena calidad y sobre todo en la laguna, que es lo verdaderamente importante, ¿no? Que está para comérsela. Y efectivamente, además te he visto con Carmen ahí. Ok. Además, con mi tía Carmen. Con mi tía Carmen, efectivamente.
Ya lo saben, Bodegón Viana en la calle Viana, en La Laguna. Y ahora, ¿seguimos dando una vuelta por ahí? Seguimos, incluso ya si quieres te cuento la última historia, como era un lugar de descanso, ¿no? Donde la gente traía los productos que iba a vender en el Valle de las Mercedes, las canteras, en Llano de los Viejos y especialmente en La Laguna. Y era tan complicado venir a lo mejor de todos estos caseríos hasta Cruz del Carmen y de Cruz del Carmen pues hacia La Laguna, se institucionalizó aquí una figura que todos habrán escuchado siempre, que eran las gangocheras. Las gangocheras, sí. Que establecían fundamentalmente mujeres que venían hasta aquí, hasta Cruz del Carmen, y para que los agricultores no pudieran, pues no tuvieran que bajar a La Laguna, pues ellos ya aquí comerciaban, traficaban con esos productos y tal, y llegaban a sus acuerdos, y eran ellas las que bajaban esos productos hasta La Laguna. En principio se pudo ver como ventaja, porque aliviaba pues una carga de horas de trabajo para los agricultores de la zona, pero al final, si no te portabas bien, nadie te compraba, ¿no? Uh-huh. Al final, que se podía ver como la solución en un primer momento, pero desde luego al final se terminó convirtiendo en un problema, ¿no? Porque se creaban grandes monopolios a unos precios determinados, etcétera, vamos. Pero bueno, es época de nuestra historia que no tenemos que olvidar. Parece que hoy vivimos con todas las ventajas y todas las comodidades del mundo, pero tan solo con mirar atrás, y estamos hablando de 40, 50, 60 años, las condiciones de vida en La Laguna y en esta zona del municipio eran completamente distintas, ¿no? Y eran unas batallas bastante complicadas para salir adelante. La verdad que sí, sinceramente. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a concentrarnos y a respirar el aire. Oye, de verdad, aspíralo. Además, yo estoy muy, muy acostumbrado a venir por toda esta zona con la bicicleta o a patear. Aquí muy próximo tenemos además el sendero de los sentidos. Ahora vamos a verlo. Vamos al sendero de los sentidos. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Saben ustedes que en La Laguna tienen de todo. Tienen comercio, tienen calzado, tienen historia, tienen cultura, tienen vinos, tienen restauración, tienen tasca, tienen paseos, una peatonal. Y encima, para, digamos, más inri, pero en el buen sentido de la expresión, patrimonio de la humanidad. ¿No es así, amigo Geray? Y de la humedad también. De la humedad también. Yo siempre se lo suelo insistir a los turistas y a los visitantes que nos reciben, pues La Laguna tiene de todo. Incluso ahora que estamos en Las Carboneras, tiene una romería a finales del mes de junio que es espectacular, que es muy esperada por los habitantes de los caseríos de toda esta zona y en general por los habitantes de La Laguna, que suelen venir aquí a hacerle pues sus ofrendas a San Isidro Labrador. Uh-huh. Tenemos la ermita aquí a nuestra izquierda, y es que toda la zona es una auténtica maravilla. Hemos estado hablando de los caseríos que pertenecen a La Laguna, como pueden ser Las Carboneras, donde nos encontramos, Chinamada, El Batán o Vejía, pero es que además todo el Parque Rural de Anaga cuenta con otros caseríos que pertenecen a Santa Cruz, como puede ser Casas de la Cumbre, como puede ser Taborno, como puede ser Taodio, como puede ser Afur o Roque Negro, ¿no? Una zona muy, muy particular y con una gran riqueza medioambiental, humana, paisajística, en todos los sentidos, la verdad. Menos Roque Negro. Porque negro, sí. El resto de nombres son guanches. Y topónimos además del lugar, porque históricamente toda esta zona era considerada como un mensellato, ¿no? Okay. Y estuvo densamente poblado. Se cree incluso que la propia capital de todo este mensellato, por así decirlo, aunque en esa época no había capitales, se encontraba entre Taganana y entre Afur, con poblamientos bastante, bastante importantes, ¿no? Yeah. Incluso históricamente, tú sabes, cuando llegaron aquí los conquistadores a finales del siglo XV, ¿no? Alonso Fernández de Lugo y sus huestes, y además acompañado pues gente por caballeros y con gente muy, muy noble que colaboraron pues en la conquista de las islas, ¿no? Alonso Fernández de Lugo y la propia Corona de Castilla, en agradecimiento pues por haber colaborado en la conquista y en la civilización de estas tierras, entre comillas, pues se hace un repartimiento de las tierras, ¿no? Con distintos niveles, ¿no? Un primer nivel para establecer la casa solariega con una huerta, un segundo nivel con extensiones muchísimo más amplias, ¿no? Muchísimo más amplias, donde se establecían pues el tema de donde se plantaban los cereales, por ejemplo, véase las Llanadas de los Rodeos, véase, por ejemplo, Guamasa, véase tantos gitanos, o Geneto, o los baldíos en La Laguna, ¿no? Hoy en día. Y después tierras más amplias, como podía ser en Anaga, ¿no? Aquí se establecieron familias nobiliarias muy importantes, que insisto, habían colaborado pues en la conquista de la isla de Tenerife, colaborando a la par con Alonso Fernández de Lugo, como los Morales,
como los Grimón, como tantas y tantas familias que establecieron aquí haciendas, desde luego, muy, muy importantes, ¿no? Ya. Ahí tiene que hacer también mención, Yaray, del tema en la Laguna, ya estamos en la Laguna, de que ustedes todos los años celebran la Gran Noche en Blanco, que es la, me parece que es la primera que se celebran en Canarias, la pionera, sí, prácticamente, y la más fuerte, ¿no? Y además la más importante. Yo, ajá, creo que año tras año se va superando, se celebra el último viernes, además todos los años, el último viernes el último sábado, perdón, del mes de noviembre, como anticipo y como puerta, pues, a la campaña de Navidad. Y es un día bastante especial para la Laguna y para los laguneros, porque desde primera hora de la mañana son tantas y tantas las actividades para todos los públicos, para todas las edades, desde luego que lo único que intenta es dinamizar una zona que está para comérsela, dinamizar un conjunto histórico que es declarado Patrimonio Mundial, y desde luego es una oportunidad para el comercio, para ponerse de largo, ponerse bonito y ofrecerle, pues, a todos nuestros visitantes lo mejor, ¿no? Y se pasa fenomenal, se pasa sinceramente genial, las tascas abiertas, restaurantes abiertos hasta las tantas, también las tiendas, etcétera, etcétera, la Laguna tope de gente, full de gente, y se respira, como siempre, el ambiente lagunero, ese fresquito en invierno lagunero. Y además te apetece eso, entrar en una tasca, sí, que están proliferando, además somos el ejemplo para muchísimos puntos en la isla de Tenerife, de tascas, de restaurantes, efectivamente, vamos, y muchísima gente, no solamente nos dirigimos hacia el público que viene de fuera, hacia los peninsulares o hacia los extranjeros, nosotros, nuestra política turística también se dirige, pues, hacia aquellas personas de la isla de Tenerife, es decir, aquella gente de los Realejos, del Puerto de la Cruz, del sur, del norte o del área metropolitana, que han convertido la Laguna como principal punto de referencia, ¿no?, para su actividad comercial, para su actividad cultural, para su actividad de ocio, y al final en eso mismo estamos. Yo creo que la Laguna está para comerse. Se están experimentando año tras año éxitos en afluencia turística. Estamos hablando de que el fenómeno turístico de la Laguna es de 20 años para acá, porque hasta hace 20 años venían 20.000 turistas a la ciudad de la Laguna, y el año 2012 lo cerramos con la afluencia de más de un millón de visitas. Más de un millón de visitantes, cosa que estamos completamente seguros que nos va a convertir de aquí a muy pocos años en el principal referente turístico dentro de la isla de Tenerife. Yeah. Lo estamos consiguiendo en los que vienen por avión y los que vienen en guagua, y lo estamos consiguiendo también a través del turismo de crucero. Ajá. Nos encontramos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ante la mejor temporada de cruceros, ya lo fue el año 2012-2013, y este año también es de la mejor temporada de cruceros. Es una oportunidad para la Laguna, una oportunidad para los laguneros y para su comercio, de dinamizar, darle vida y colocar a la Laguna en el lugar que le corresponde, ¿no?, que es entre los grandes. Y la verdad que yo, sinceramente, es una cosa, yo alucino, como comentaba antes fuera de cámara a Yeray y también a Néstor, la Laguna todos los días, pero todos los días del año, todos los días está full de gente. Vaya usted por la mañana, a mediodía, por la tarde, por la noche, full de gente. Y los fines de semana, ni te cuento. Una maravilla, vamos, está toda la zona, porque además la Laguna no solamente son las cuatro calles, hay una riqueza muy importante en toda la comarca nordeste, en la punta del Hidalgo, un fin de semana, en Bajamar, en la punta, en Valle de Guerra, también en toda la zona de la Cuesta y de Taco, vamos, que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años, y hoy es la principal referencia comercial y uno de los puntos más boyantes de la economía municipal. Taco, ajá, y la Cuesta, no es el conjunto histórico, son los barrios, son esos pueblos que le confieren a la Laguna, pues, la identidad, con zonas como estas, como las Carboneras, por ejemplo, o esto no es la Laguna, esto le confiere a nuestro municipio ese sabor y ese color tan especial que nos hace laguneros, ¿no?, y que nos hace entender nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Efectivamente, y por ejemplo, un fin de semana en la Laguna y un fin de semana también en el sur es alucinante. Si ustedes quieren pasarse un fin de semana en el sur, antes de que llegue la Navidad, antes de que lleguen esas noches en Blanco en la Laguna, antes de venir aquí a tomarse un vino aquí en las Carboneras, vayan directamente a Los Cristianos, Hotel Paradise Park. ¿Lo conoces, verdad? Lo conozco. Ajá. Y has estado ahí, pues yo te he visto también. Ajá. Efectivamente. Parece que nos estamos siguiendo, ¿eh? Amigo, es que eso es así. O sea, yo tengo que perseguir a la gente para que sacarles información. Hotel Paradise Park en Los Cristianos. Tomen nota. Tienen ustedes todo incluido. Habitación y desayuno, media pensión, pensión completa. Tienen piscinas por todas partes. Habitaciones totalmente reformadas. Un atendimiento espectacular. Y lo más importante, la solera de un gran hotel. Hotel Paradise Park en Los Cristianos, Arona, Tenerife Sur. ¿Seguimos en la Laguna? Seguimos en la Laguna. ¿Seguimos por Anaga? Seguimos por Anaga. ¡Viva la Laguna! Y viva Anaga. ¡Toma ya!
una maravilla auténtica, por ejemplo, es ir a La Palma, la isla de La Palma, e ir directamente a los Llanos Aridane. Tienen ustedes ahí también, aparte de tiendas, tienen comercio, zapaterías, etcétera, etcétera. Tienen distracción, tienen ocio, cervecerías, tajas, restaurante, la Plaza de España, el kiosco es una auténtica maravilla. Y por supuesto la costa, la zona de Puerto Naos, la playa y la parte, digamos, turística y hotelera. En los Llanos Aridane, en La Palma, se pasa de auténtica maravilla. También te he visto en los Llanos. La verdad, en La Palma, la verdad es que suelo ir a La Palma varias veces al año. Sí, en honor a la verdad. Me encanta, vamos. Y directamente a los Llanos Aridane, hacer las compras. Suelo estar entre los Llanos y entre la Breña, vamos. Pero Punta Llana también. Pero compras en los Llanos. Sí, por supuesto. Y comes en los Llanos. Por supuesto. Y bebes en los Llanos. Está claro. Disfrutas en los Llanos. Está claro que te voy a decir, vamos. Y soy, el concejal de turismo del Ayuntamiento de La Laguna. Sin Queen, ese es el tema, Pero está bien, Oye, también es una auténtica maravilla estar aquí en esta zona del Parque Rural de Anaga y tenemos aquí detrás un mirador. Hoy está con visitas turísticas, o sea, la verdad que sinceramente chapó. Y esto es una zona que se llama... Esto es la zona de Chinamada. Y más concretamente nos encontramos en el mirador de Aguaide, o de Espeñaburro. Porque en uno, por tiempo atrás, pues se dedicaban a tirar por este acantilado pues a los borricos cuando ya eran viejos y poco útiles para el trabajo, pues en vez de darle una muerte más digna, pues algún iluminado se le ocurría lanzarlos de aquí. Pobrecito, ¿eh? Pero me voy muy contento, desde luego, de este recorrido que hemos hecho hoy. Pero no, ¿lo has visto? No, afortunadamente no, vamos. Pero me voy realmente contento porque te habrás dado cuenta que mientras hemos estado grabando este programa a través de los caseríos que tiene Anaga y que le pertenecen al municipio de La Laguna, nos hemos encontrado en todos estos caminos, senderos, rutas y en todas estas pistas forestales, muchísimo turista, muchísimo como los visitantes que tenemos a nuestras espaldas, procedentes de Alemania, de un público mayor, de un público con recursos, que al final es el que dinamiza toda esta zona, se patea, porque podemos decir que desde el mirador donde nos encontramos de Aguaide se puede llegar a la joya de la Corona, que es la punta del Hidalgo, en 2-3 horas aproximadamente, en un pateo desde luego bastante agradable, rodeado de naturaleza, rodeado de este barranco y rodeado de un montón de atractivos, ¿no? Y ustedes se preguntarán que por qué sabiera que son de Alemania, porque hablan alemán. Evidentemente. Ah, que sí. Ya sabíamos, o sea, yo por qué te dedicas tú a programas de turismo. Porque hablan alemán, Deutsch, ¿eh? Evidentemente. Esto me da la impresión de que puede que hayan venido en crucero, no sé. Me da más bien que no vinieron en crucero, no, porque se tienen que alejar demasiado del barco, pero es posiblemente público que se esté quedando o en el Hotel de La Laguna, en un buen hotel que tenemos. Tenemos varios, pero tenemos buenos hoteles como el Nivaria, por ejemplo, o el Hotel Aguere, por ejemplo, o el Hotel Oceano Vitality en el puerto aquí en la punta del Hidalgo, que lo estoy viendo desde aquí, ¿no? Que tú eres aquí en esta zona, ¿no? Y además me crié de niño, todos mis veraneos me los pasaba pues con mi familia en Bajamar, en La Punta. La verdad lo conozco como mi mano, vamos. Me pareció a ti con Chaco Melián. Sí, tenemos ahí lo que me falta cantar, vamos. Cantar, ¿no? Lo que me falta, que me toca afinar un poco, ¿no? Pero tiene buena voz para efectivamente. La verdad, y es uno de los grandes de la canción en Canarias, vamos. No, que tú tienes buena voz, digo. Ah, también, fíjate, no me lo habían dicho. Mira, me llevo un montón de cosas agradables hoy con este programa, ¿eh? Así, estamos en Chima, ¿cómo se llama esto? Chinamada. Que además, dentro del Parque Rural de Anaga, uno de los asentamientos de población más antigua. Ajá. Aquí se tiene constancia de que hay población desde hace más de 500 años, ¿no? Pero no es en el actual emplazamiento de Chinamada, sino lo que se conoce antes de llegar a Chinamada como Lomo de Chinamada, en donde se establecieron pues una serie de casas cueva, ¿no? Y donde llegaron a haber asentamientos muy importantes de hasta 120 familias que estuvieron habitadas. Estamos hablando hasta hace 60 años, incluso su última moradora, Doña Segunda, vive actualmente abajo en el monte en Las Mercedes, en el valle de Las Mercedes, ¿no? Viendo huenches, señores. Sí, mira, vienen además a... Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buena. Bien. ¿Qué tal? Como puedes ver... No son alemanes, son de aquí. Como puedes ver, es un parque rural que está muy vivo, que es precisamente esto lo que da... Lo que le da precisamente... Vuelvan pronto. Que es precisamente lo que le da la riqueza. Dios me lo bendiga. Lo que le da la riqueza a la zona. Y hay que venir eso con una buena chaqueta, un buen calzado, con bebida para poderte refrescar, que sea agua y no sean bebidas alcohólicas. Por favor. Y bueno, en eso estamos. Aquí se estableció la población fundamentalmente porque eran las tierras. Ajá. Antes hablamos que cuando la conquista se hizo un repartimiento de todas las tierras en función de aquellas familias nobles que habían estado colaborando con Alonso Fernández de Lugo,
como los Morales, los Castro, los Grimón, etc., pues aquí la población aborigen se estableció en zonas que no estuvieran asignadas en repartimiento, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que fueron a colación? Eran trabajadores de fincas de hacendados que vivían en la laguna y fueron comprando paulatinamente a estos hacendados y a estos nobles, fueron comprando terreno y le vendían el terreno a Nanaga porque en honor a la verdad no es precisamente muy productivo este terreno, ¿no? Y se fueron estableciendo pues ya fincas y propiedades de gente del lugar. Está la leyenda, por ejemplo, de Ramón el Tamisero, ¿no? Que era una persona que fue con el esfuerzo de su familia y los ahorros productos de su trabajo y de la agricultura y de las labores de labranza, fue comprando fincas y terrenitos junto con su familia hasta crear una gran finca. Incluso hoy se conoce la zona porque tiene una casa que se llama la Casa Tamí. De ahí Ramón el Tamisero. ¿Qué es Tamisero? Pues la verdad es que no me lo han sabido decir, pero es como ha llegado la leyenda hasta nuestros tiempos. Fue tan importante Ramón el Tamisero en la zona que incluso el propio santo de aquí de Chinamada es San Ramón Nonato, en honor precisamente a Ramón el Tamisero. Una vez Chinamada ya estuvo colmatada de población y tenía un montón de población, se pobló Las Carboneras. Se puede decir a día de hoy que fue la población de Chinamada la que pobló o colonizó, por así decirlo, las Carboneras. Y estamos en una zona muy importante, el mirador este de Aguaide, pues tenemos acceso visual, porque nada más que se puede llegar desde la punta del Hidalgo a través de un barco o a través de una sodia, a dos playas muy importantes, Ocadila y Pachila. Y tienen historia, ¿no? Y que tienen historia. Ajá. Además, porque está relacionado, tú sabes cómo son las leyendas en Canarias, estrechamente con el corsario Amaro Pargo. Para algunos es comerciante, para otros traficante, ¿no? Pero bueno, la leyenda dice que llegaba, fondeaba, desembarcaba y guardaba parte de sus alijos y de sus tesoros en los alrededores de Ocadila y Pachila, ¿no? Yeah. De ahí la leyenda del tesoro de Amaro Pargo, que se cree que una parte está aquí y otra parte en la casa de Machado en la Esperanza, ¿no? Ah. En el Rosario. ¿Y no ha escarbado para ver si encuentran algo? Pregunto yo. La verdad, tuve la posibilidad de ir hace un tiempo a través de Sodia, vamos, y la verdad es una oportunidad que le tengo que brindar a toda la gente que nos pueda ver, porque es una auténtica maravilla de estar en un lugar en el que tan solo puedes acceder por mar, que está rodeado de esta belleza, y desde luego es impresionante. Desde aquí podemos ver muchas cosas desde este mirador. Ajá. Está el famoso Roque del Pino, o Roque de los Pinos, donde los pinos que vamos a ver cuando lo grabe Néstor dentro de un momentito son pinos que no son fruto de una repoblación, sino son pinos autóctonos que han nacido ahí, no se sabe cómo, porque el resto de pinos que nos podemos encontrar en el Parque Rural de Anaga son frutos de repoblaciones después de incendios. Uh-huh. O que se plantan para la explotación maderera, para ahí es originario. Y es un punto muy importante para los aborígenes por muchos motivos, porque se han descubierto cuevas aborígenes y enterramientos aborígenes, y fundamentalmente porque se alberga una especie que es única en todo el planeta, es un endemismo del Parque Rural de Anaga, como es la jara de Chinamada. Uh-huh. Que es un matorral de aproximadamente 40-50 centímetros, de unas flores rosadas y blancas y con cinco pétalos, y es única y exclusiva del roque de los Pinos aquí en el Parque Rural de Anaga. Única, mágica, única y distinta desde luego de todo el mundo. O sea, no se ve en ninguna parte. Las jaras son matorrales que sí pueden estar en muchísimos sitios, pero como la de Chinamada es única, es un endemismo particular de aquí. Ya. Si te pregunto en pocas palabras, hola. Muy buenas, ¿qué tal? Vayan por aquí, por este es el más fácil, con Dios. Si te pregunto, ¿a cuántos metros estamos de altitud? Más o menos. Hola, señora. Buenas tardes. Pues la verdad es que no lo sabría decir, pero a 200 metros aproximadamente. 200 metros. Puede ser 200, 300 metros. La verdad es que me coges ahí. Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque yo más o menos también calculé lo mismo por un estilo. O sea que, oye, pero aquí no para venir gente. Mira, una pareja que viene ahora debajo, fueron a ver cómo estaba la huerta. Estos que vienen caminando y suben, la verdad que esto es una auténtica maravilla, sinceramente. Venirse para acá con los dos bastoncitos, las botas de montaña, el pantalón de montaña, traer fruta, agua, frutos secos. ¿Eh? Sí, venir perpetrado con aquellas cosas que nos vayan a hacer falta, y es ropa de abrigo, calzado cómodo, fundamentalmente saber por dónde nos metemos. Es una zona que está muy bien delimitada, todo el tema de los caminos, hay senderos de gran recorrido, senderos locales y senderos de medio recorrido, pero perfectamente indicados, y no está de más que en la Cruz del Carmen, donde está el centro de visitantes, pues bueno, cojan un mapa y se pueda informar de todos los recorridos que pueda hacer por la zona. Es una maravilla, desde luego. Después del pateo, chus, después del pateo,
Lo bueno que hay que hacer después del pateo es lo siguiente: agarrar el coche, desicar, por supuesto, nos vamos hacia el sur de la isla, nos vamos al municipio de Arona a pasarlo fenomenal. La parte alta del municipio, la parte antigua, clásica, muy bonita. Y la parte baja, los cristianos, toda la zona de Arona, cristianos, Playa de las Américas, todo eso, a irnos de marcha, a irnos a cenar, a irnos de vacilón, a relajarnos en la playa. Arona en Tenerife Sur, una auténtica maravilla. De aquí nos vamos a otro punto, ¿no? Nos vamos ahora al Batán. Desde luego que es una maravilla, pero sin antes explicarle de que se puede ver a través de toda la dorsal de estas montañas dos cicatrices muy importantes. Por un lado está la pista de las Hiedras, que circunda una buena parte del Parque Rural de Anaga, e inmediatamente por debajo nos encontramos la pista del Tornero, que también es una vía de comunicación muy importante para comunicar precisamente el Batán, Vejías, que es lo que vemos desde el Roque de los Pinos, por delante el Batán, y por la parte de detrás Vejía, que son caseríos que pertenecen al municipio de La Laguna. Únicos, mágicos y especiales, desde luego. Perfecto, ahora contemos los dos a la vez. Una, dos, tres, al Batán. Con esto dice. Ya. Una. Pero mira por la cámara. Una. Una. Dos y tres. Al Batán. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. Y ahí sabes una cosa importante, te lo cuento, y también ustedes, saben que cuando vayan a Candelaria, en Tenerife y Candelaria, tienen ustedes, aparte de la visita a la Virgen, le llevas las flores, le pides el deseo, le rezas. Le pones la vela. Le pones la vela, le rezas para que te dé salud, para que todo vaya mejor, para que todo vaya perfecto. Aparte de eso, que es importantísimo, dense una vuelta por la zona, la calle principal de Candelaria, que es una zona comercial, tienes restaurantes, tienes tiendas, tienes bares, tienes tiendas de ropa, absolutamente de todo. Y también, por supuesto, vayan hacia la zona de Punta Larga. Ahí tienen tascas, restaurantes, tienen playa, tienen piscina. Es una auténtica maravilla. Darse un paseo por Candelaria es una auténtica maravilla. Y recuerda, en febrero, Candelaria se viste de murga, que es importante. Mira. Es importante. Y estamos en el Batán, amigos míos. Estamos en el Batán con Geray, seguimos con él. Y candidato a reina, o a rey, mejor dicho, lógicamente, porque hay un escenario ahí. Están preparado el escenario, debe ser que todavía lo dejaron desde las fiestas, que son a finales del mes de julio. Oye. Y son sinceramente espectaculares. Huele a... ¿No te huele al Gallo Sube? Al Gallo Sube, sí. Esto es además territorio de Pepe Benavente y de todo este tipo de cosas, ¿no? Hay unas fiestas, yo creo que muy importantes, muy interesantes. Se desarrollan el último fin de semana del mes de julio. Un sábado por la noche con unos fuegos de artificio y pirotécnicos espectaculares. Este año no se pudieron celebrar porque había aviso con el tema de la calima y el calor. Aviso por incendio y se tuvieron que suspender. Fue unas fiestas muy importantes. Ahora mismo estamos respirando una calma chicha y una tranquilidad espectacular porque en el Batán, o los Batanes, como se les suele conocer, pues no hay, que digamos, mucha vida a lo largo de la semana, pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo sí, porque viene la gente que vive en el Barrio Nuevo, en el Valle de las Mercedes, en las Canteras, fundamentalmente en la Verdellada, porque en el Batán pues hay muchísima gente que es de la Verdellada, y bueno, y le confiere también a la zona, desde luego, a este caserío, un sabor y un color, desde luego, muy, muy especial, ¿no? Ajá. Hoy lo vemos un caserío que tendrá una cuarentena de casas, ¿no? Muy tranquilos, da gusto estar aquí. Estamos viendo agricultores detrás que no tienen merry, sino con la guataca, con la asada, vamos, y con sus propias manos y con pequeñas producciones, ¿no? Pero la que no tienen merry, ¿qué es merry? El merry es el típico tractorcito este que ves en los agricultores. ¿Nunca tuviste un...? No, yo que me crié en el barrio del Timple, vamos, que no es que sea tampoco el campo, pero sí teníamos una huerta y tal, pues sí teníamos y tenemos un merry que desde luego bastante divertido. Tienes que llevarlo con fuerza y con tesón porque si no te descuajaringas, ¿eh? Te pregunto, ¿la marca es merry o que le llaman merry por algo? La verdad es que no tengo ni idea, pero posiblemente. Yo tuve bici. Ok. Bicicleta. Que es más o menos con el merry, pero con los dos pies, ¿no? Ok, mira, pues este va con gasolina o con gasoil tal. Y lo tienes caminando. Vas caminando y presionando y eso varando, vamos, se te pone además un tipo, eso sí, te iba sí, a decir, sí, vamos, sí, sí. Tú imagínate echarle ahí 8 o 10 horas todos los días. Y llega el fin de semana, te pones guapo y pa, ¿no? Y también la y a presumir, ¿no? Sí, y sí, al brandy. Sí. Mira, y viene merry y tal. Está bien, yo creo que la zona reunió en una época, ahora lo vemos bastante, bastante tranquila, tuvo muchísima importancia siglos atrás, porque esta zona se le conoce como Cuevas del Lino, incluso la propia asociación de vecinos se llama Asociación de Vecinos Cuevas del Lino. Fíjate.
precisamente porque no sé si por la cantidad de producción de lino que se estaba produciendo a nuestras espaldas. Había bastante pluviosidad, llovía con bastante abundancia. De hecho, aquí detrás el barranco que tenemos a nuestras espaldas se les conocía como río de la Punta del Hidalgo, del caudal de agua tan importante. Y el nombre de Batán fundamentalmente es por una maquinaria que procede del medievo, que son los batanes, que son como una especie de mecanismos de ruedas que se mueven con la fuerza centrífuga del agua y a su vez golpea las telas, ¿no? Y te sale un lino más gordo o más delgado. Sencillamente el lino a lo largo de nuestra historia ha sido fundamental. Desde luego los batanes esencial, pero a lo largo de distintas civilizaciones, desde los egipcios, desde los romanos, desde los griegos, al hacer un tejido que desde luego era barato para la época, muy transpirable y desde luego muy, muy higiénico, no como los algodones, que eran de un procesamiento muchísimo más caro y más complicado, ¿no? Y el batán se ha caracterizado a lo largo de todo el tiempo eso, por el lino, por su agricultura, por su tranquilidad, por su vino, y desde luego es una maravilla. Esto es desde luego calidad de vida. Antes bien, estábamos hablando, ojalá tener uno una casita por aquí, como las que se encuentran a nuestra espalda, para venir a un fin de semana, para venir a un puente, para compartirlo con amigos, con la pareja, con familia, con quien quiera. Total, yo creo que es una pena, merece la pena venir a Nagas, yo creo que merece la pena recorrerse estos caseríos y estas casas y hablar con nuestra gente, porque al final esta es la esencia y el último reducto que nos queda, ¿no? Como la última reserva, como una reserva espiritual, pero queremos convertirlas y que haya vida, que haya negocio, que la gente no se tenga que ir a trabajar a otros lados, sino que siga conviviendo aquí y formando sus familias aquí, ¿no? Efectivamente. Amigos míos, Gerairo Ruiz, que es concejal de turismo de La Laguna, pero de verdad, un concejal como la copa de un pino, y no porque esté aquí delante, no porque sea amigo mío, sino lo digo en serio. Aparte de currante, buen trabajador, buen informador de La Laguna, y donde quiera que va, lleva su laguna adelante, que eso es importante. Geray, amigo. Omar. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a comer. Ok, a disfrutar, que vas a ver qué bien nos lo vamos a pasar. ¿Sabes cómo decía el Gran Combo de Puerto Rico? ¿Cómo? A comer. Hasta ahora. Amigos míos, hemos llegado a un lugar, pero alucinante, lo hemos descubierto, es un lugar bonito y encima es una auténtica cueva. Se llama restaurante La Cueva. Isabel, eres la jefa aquí dentro, la que más manda aquí dentro, ¿eh? La que paga la factura, sí. La paga la factura, sí, pero sí. Eso no lo digas ahora, no lo digas ahora. Oye, estamos ahora mismo en el restaurante La Cueva, pero ¿dónde está enclavado? O sea, Parque Rural de Anaga, pero esta zona se llama Chinamada. Chinamada. O sea, Chinamada. Tierra de labranza, en Guanche. En Guanche, Chinamada. Sí. Tierra de labranza. Exactamente. Es uno de los primeros caseríos de Anaga. Ajá. Perteneciente a La Laguna, evidentemente. Y la verdad es que esto es un paraíso, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Falta Adán y Eva, pero bueno. Bueno, Adán y Eva, ya lo tenemos en pantalla, en fin. En fin. Oye, Isabel, tenemos aquí ahora mismo un platito buenísimo. Es un escaldón de gofio, pero no es cualquier escaldón de gofio. Es un escaldón de gofio hecho con cariño y con unas manos maestras, ¿no? Sí, sí. Las manos de la vieja, la verdad. Alias la vieja, Carmen, sí. Explícanos un poquito cómo lo hizo. Pues bueno, esto es la base, el caldo del puchero con sus tropezones, que es bastante proteico. Ajá. Y luego el gofio de trigo, de las Mercedes, que tiene otro tostado. Y nada, se calienta el caldo, se pone el gofio. Se agarra la cuchara, se agarra así la cuchara. Con un tenedor, tenedor. Vale, sí, porque si no quedan pegostados. Y se le trae también, venga, los dos a la vez. Vamos a hacerlo así, en plan amigo. Sí. ¿Ah? A meter el tenedor así. Esto es una hojita de perejil. No, hierba huerto. Hierba huerto, sí, oye, sí. Que van ya dos palinazos. Esto es una delicia, de verdad. Esto es para venirse aquí al Parque Rural de Anaga, restaurante La Cueva. Tome nota, La Cueva. Tienen este caldón de gofio de entrada y se lo van a pasar genial, porque esto es una auténtica diferente. Nosotros lo hacemos diferente. Es que lo vas masticando, lo vas probando, va bajando. Señores, vengan para aquí, no se lo pierdan, ¿eh?
Y seguimos aquí en el restaurante de La Hueva. Si ustedes escuchan de fondo, digamos que risas y aplausos y la gente muy contenta. Aparte de que es por el vino, también recuerden que estamos en un restaurante que está full y hemos cogido la parte de La Hueva con Isabel, porque nos ha recomendado Isomar para hacer este reportaje mejor La Hueva. Sinceramente, Isabel, chapó, chapó, chapó. Parecemos, repito, a Adán y Eva en el paraíso, pero no, estamos en La Hueva. Isabel, aquí tenemos carne de cabra. Carne de cabra, sí. ¿Ah? Carne de cabra en salsa también. Que tiene una pinta también espectacular. Cuéntanos cómo se hizo el tema. Pues nada, matando a la cabra primero. Lógico. Eso está claro. Eso tiene un adobo, un ¿no proceso. ¿No te da cosita al matar a la cabra? No, yo no las mato. Ya la compro matada y troceada. Pero si te dijeran mata a la cabra, no. Un animalito. Pero ¿qué daño ha hecho la cabra? Es verdad. Me pregunto yo. Pero bueno, es verdad, es verdad. Pero qué bien sabe la cabra, sinceramente. Entonces, ¿compras la cabra muerta ya? Sí. Porque viva, troceada. No se deja hacer esto. No. Troceada. Entonces, ¿qué le ponen? Aparte del tomate. Le hacemos un adobo, un previo adobo 24 horas antes, que eso es muy importante, ¿sabes? Con limón, con las hierbitas, con el aceite de oliva, con vino y demás, y luego eso se mete en la nevera y el otro día ya se fríe. Y me han dicho que el tema de preparar la carne de cabra es una concentración, que la persona que la haga tiene que estar concentrada en lo que está haciendo, no se lo puede interrumpir, porque es un ritual prácticamente. Sí. No, la vieja la hace de madrugada. ¿De madrugada? Solo ella. ¿De madrugada? De madrugada. Qué fuerte, se levanta de madrugada para hacer la carne de cabra. Claro, porque eso tiene un proceso muy largo. Esto tiene que ser un manjar de Dios, vamos a probarlo, porque esto tiene que ser, a ver, un manjar de Dios. Vamos a coger este trocito aquí. Sí, es diferente, vamos a ver. Esto tiene que ser, amigos, para hacerlo de madrugada, tiene que ser un espectáculo en el paladar. Buenas madrugadas, ¿sabes por qué tu madre, eh? Una vieja, de verdad. Dios mío. Tú no hace falta que te hinches de comer carne, carne, yo me encargo de comerla. Ya te veo. Mira, y este plato sale como agua, ¿no? Sí, este imagino. Plato sale bien aquí. Okay, la gente ya viene por la carne cabra. Señores, no me caso el pedido, tome nota, restaurante La Hueva, la carne cabra, el escaldón, lo que viene ahora, lo que viene después, lo que vendrá mañana, pasado y rodo. ¿Qué días descansan? Lunes y martes, a no ser que sea festivo. Vale, a no ser que sea festivo, por lo que sea, lunes y martes cerrado. El próximo año... Tengo entendido que el puente de la Constitución ya no es festivo, o sea que vengan ese día, que está abierto. De verdad, chapó por tu madre, chapó por la vieja y por la cabra. No, mi madre, es un apodo. Ah, vale, pues por la vieja. Vale, por la vieja. Y por la cabra, la pobre. El alma mate de aquí. En fin. Una recomendación de un gran amigo, sinceramente, vengan para acá con abrigo. Si vienen en invierno, vengan abrigados, porque estamos ahora mismo en la cueva. Pero fuera por lo menos habrá como unos 10, 12 grados, o sea, que vengan abrigaditos. Hemos visto que hay unos clientes en la puerta que han cerrado la puerta un poquito porque se están congelando los pobres. Sinceramente estamos en el Parque Rural de Anaga, estamos ya tocando las puertas del invierno, imagínense. Isabel, Dios me lo bendiga, ¿qué tenemos aquí delante? Esto es ropa vieja, pero al estilo de aquí, de la cueva, un poquito caldosa. Ajá. Para que tenga un poquito más jugosidad y... ¿Debajo de las papas fritas qué es lo que hay? ¿Qué hay? Debajo de la carne de papas fritas hay carne bovino, hay pollo, hay cerdo, hay pimiento rojo, verde, amarillo. ¿Hay mi cabeza? ¿Cómo está eso? Hay habichuela, carbanzo y... Yo no aguanto más. No sé si tiene una cucharada de mojo palmero. Yo no aguanto, además que voy a coger la cuchara, fíjate. Tú sigue explicando lo que yo voy probándolo y ya te cuento porque de verdad... Diferente. Muy diferente. Y no me quemé. Muy diferente. La verdad que está espectacular. Oh, ropa vieja, estilo, restaurante La Hueva, en Parque Rural de Anaga. Estas son las que se llaman, me dijiste al principio, Chinamada. Para que se me quede Chinamada. Recuerden, Chinamada, puedes probarlo, Isabel. Por favor, acompáñame. No, ya te veo. Yo disfruto viéndote comer. Dios mío. Esto se cuenta y no se cree, francamente. Llegamos a un momento dulce de la velada y simplemente les recuerdo, como todas las semanas, que por supuesto en esta pantalla tienen la mejor programación y lógicamente síganos como el Cerro House por las redes sociales, ya lo saben. Isabel, tenemos aquí dos postres, uno para ti y otro para mí, podemos intercambiarlos, podemos hacer interacción con ellos. ¿Cuál es este? Esto es tiramisú. Tiramisú. Comentame el tema, aunque ya, pero ustedes tendrán un truquito típico. No, la verdad es que no tenemos ningún truquito mascarpone. Bueno, no le pongo huevo, eso sí. Ah, sin huevo. No, con leche. Sustituyo con leche el huevo por la leche. Emulsiono la leche y la pongo en nata y cacao
eso sí, almendrita. Y el bizcocho, empapado. Eso me sonó a mí como el clásico anuncio este de la tele. Cacao, avellana, azúcar, tiramisú. Exactamente. Más o menos. Poco más. ¿Y este? Ese es el quesillo. El quesillo de toda la vida, la verdad. Eso no tiene ciencia. Por quesillo favor, de toda la vida. Vamos a probarlo porque esto se deja comer también. ¿No me dejes solo? No, no te voy a dejar solo. Ahora, yo que no soy de postre, lo reconozco, pero... Ni yo tampoco. La verdad, pero... Una maravilla, ¿verdad? Pero de verdad, pero para perderse por la zona del Parque Rural de Anaga... Total. Mira, ya que no eres de postre, esto no tiene mucho azúcar. ¿Vamos a probarlo? Está... Está mezclado. Mezclado aquí. Fíjate tú. Esto se llama en cristiano pringue. Esto es olivo. Sí. Es espectacular. Isabel, por ti... Por restaurante La Cueva, por ustedes, porque lo más importante y bonito, ameno, colorido y estupendo, señores, sinceramente, es viajar en Canarias. Hasta la próxima semana. Chao. Chao. Salud. Salud.